Aquí no estoy haciendo ninguna fuerza en esta mano, solo en la que tracciono. 4. 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Hola, el día de hoy estoy haciendo ya la fase de calentamiento. Voy a entrenar, como quizás imaginarás, es día de tracción y hoy vamos a entrenar algo de pull-ups y otros ejercicios asociados a tracción. Así que vamos a terminar el calentamiento y vamos a darle. Hoy estoy entrenando en la casa, más tarde tengo que ir a hacer unas clases, a dar unas clases de calistenia, así que voy a aprovechar una hora que tengo ahora disponible y a aprovechar el día. Bueno, a seguir motivados. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voy a empezar haciendo unas pull-ups con lastre, así que recuerden calentar haciendo acercamientos hacia el ejercicio que van a hacer. Por ejemplo, primero empecé calentando con bandas. Ahora estoy haciendo la dominada como tal, pero sin peso. Quizás puedo agregar un poquito de peso extra, quizás 10 o 15 kilos. Y después al peso que voy a realizar. En este caso van a ser pull-ups con 32 kilos. Voy a hacer una con 20 kilos. Algunas reps. 1. 2. 3. 4. Con la pared acá es un poco más difícil. Bien, vamos a hacer la primera serie como tal. Sería el ejercicio es pull-ups con lastre con 32 kilos. Vamos a ver cómo sale. A ver qué tal. Vamos a probar. 1. 2. 3. 4. Una más. 5. 5. Voy a tratar de ponerle más empeño, más seriedad a los entrenamientos de tracción para mejorar esas pull-ups lastradas que son parte de mi debilidad. Así que hay que ponerle empeño. Me puse algo de magnesio y vamos con la serie 2. Esto lo voy a hacer de espalda, ya que es como se me hace más fácil aquí es para subir. No. 1. 2. 3. 4. Una más. 5. Bien. Mi idea es quizás poder hacer unas 10. Por lo menos con 32 kilos. Vamos a hacer ahora la serie número 3. Si escuchan, hay una construcción al lado de mi edificio, así que si escuchan algo como unos taladros y eso, es porque es eso. Ahí hemos reclamado, pero no se puede hacer nada. Y bueno,
Vamos a motivarnos igual. Vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Una más. Cinco. Uf. Bien. Falta una serie. Y cambiamos de ejercicio. El día de hoy voy a hacer tres ejercicios y cuatro series de cada ejercicio. Vamos a hacer la última serie, la serie 4. Aquí voy a tratar, si hago 4 o 5 las que pueda, pero al final tratar de hacer unas que llaman como parciales, unas repeticiones parciales. Al final. Bien, vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Uy, ya casi no llego. Cinco. Y aquí. Listo. Uf. Como les había contado en otros videos, una de mis debilidades es este brazo izquierdo para la tracción. Es lo que he notado un poco. Entonces estoy tratando de hacer con los dos de manera aislada a veces. Y hay una especie de polea que había comprado y traté de idearme cómo usarla para hacer ejercicios de pierna, de glúteos, que lo vieron en el video anterior, creo. Y ahora estoy haciendo, agregué estos kettlebells y voy a tratar de hacer una especie de dominada, porque no es un remo, porque no voy a estar así, sino que voy a estar de esta manera y tratar de hacer algunas reps. Este disco y este peso que está acá lo estoy usando es para no resbalarme y poderlo hacer bien. Vamos a probar a ver si me sale. La idea es tratar de tener la espalda lo más abajo que pueda, como asemejar una especie de dominada. Ahí hay 28 kilos. 3. 4. Trata de hacer rango completo. 5. Y una más. 6. Ustedes, si están en el gym, pueden hacerlo con la máquina que tienen en el gimnasio. Yo lo hago acá. Es un poco engorroso hasta que le halle la manera de colocarlas más fácil, pero me resulta. Aquí hay un problema. Uno. Ah, es que se va para aquel lado. Voy a tener que hacerla. Déjame pensar un momentito y sigo. Esta, que es la que me interesa hacer, ya sé que está. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Seis. No sé si la pongo bien hacia acá, me logre salir. Vamos a ver si lo hago hacia acá. Uno. Dos, más o menos.
No lo más perfecto, pero ahí está el problema. Ah, quizás sí. Tres. Cuatro. Cinco. Bueno, las puedo hacer así. Sujeto la kettlebell para que no se mueva. Ahí voy a ver el video cómo sale. Obviamente esto lo estoy probando para ver si me sale mejor esta setup, esta máquina de poleas, y la puedo usar para futuros entrenamientos. Pero ahí voy acomodándolo. Lo importante es que hay que seguir. Estoy viendo el video y no se ve tan mal tampoco. Así que creo que por lo menos está mejor que lo que creía. Uno. A ver si lo sujeto aquí. Dos. Tres. Aquí no estoy haciendo ninguna fuerza en esta mano, solo en la que tracciono. Cuatro. Se me fue el agarre. Cinco. Seis. Bien. Entonces, ¿cómo era? Acá. Cuatro. Cinco. Bien, llevo tres. Falta una serie. Ahí vamos. Poco a poco. Por si acaso, es una polea acá arriba que está sujeta a la barra. Aquí tengo otra polea, casi no se ve, pero ahí está. Y va sujetada a los discos. Bien, vamos a la última serie, la serie 4. Recuerden que esto es para el balance y esto es para no resbalarme. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Lado. Cuatro. Cinco. Seis. Ahora voy a tratar de hacer unos sets rápidos de mancuernas con 10 kilos. A ver cómo me salen. Tres. Cuatro.
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18. Bien, que empecé rápido y después traté de hacer la bajada lenta. Como tengo que ir a dar una clase ahora en 20 minutos, estoy haciéndolo rápido, entonces no sé si puedo hacer todas de 18. Creo que voy a bajar el rendimiento. Llevo 3 o 4. 4, 5, 6, 7, 8, 9, muchísimo. 10, 11. Ay, ya me están saliendo un poco malas. 12. Descansé como un minuto. En estas voy a descansar un minuto. Debería descansar un poco más, pero ya no me va a dar el tiempo. Entonces lo pongo más intenso con descansando menos tiempo en vez de hacer más reps. Es otra opción. Vamos a la serie 3. 1. 2. 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. No, ya, me faltó una serie. Y estamos. Bien, la última. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. 8, ya no va a llegar ni a 10. La dejé en 8. Bien, no puede quedar todo perfecto, pero bien, ya terminamos. Quedé súper pompeado. Bueno, nos vemos en otro entrenamiento. Me despido rápido, así que recuerda darle like, suscribirte, comentar y compartir con quien creas les puede servir de utilidad y de motivación. Así que ya mi hija me está llamando también. Entonces, bueno, nos vemos en otro entrenamiento. Chao, me voy a dar mi clase de calistenia.